¿Os ha pasado que en la cocina confundís uvas con aceitunas? ¿Que os quedáis sin vista cuando queréis leer? ¿Tiene más luz tu casa que un campo de fútbol? Todo esto es síntoma de una estancia con una iluminación inadecuada. Pero no desesperéis, porque tenemos los consejos necesarios para saber cómo elegir bombillas. Las bombillas LED nos ayudan a cuidar el medio ambiente, al mismo tiempo que ahorramos en nuestras facturas de la luz, porque consumen mucha menos electricidad. ¿Sabías que además una bombilla puede durar hasta 20 años? Debes tener en cuenta que la luminosidad de las bombillas LED se mide por lúmenes y no por vatios, y vienen indicados en el paquete. Por ejemplo, la luz que emite una bombilla LED de 400 lúmenes es equivalente a la que emite una bombilla incandescente de 35 vatios, pero consumiendo solo 6,3 vatios. Ahora, nuestro primer consejo a la hora de elegir bombillas es que pienses en la luminosidad que quieres dar a cada espacio. Por ejemplo, para la luz general en el techo, normalmente necesitaremos una intensidad media-alta para que veamos toda la estancia bien. Ten en cuenta el tamaño de la habitación y el número de bombillas de esta lámpara para dividir la intensidad total entre ellas. Si es una luz enfocada hacia una actividad en concreto, como por ejemplo para leer, la intensidad necesaria sería media-baja, ya que es un uso focalizado. Para una luz suave y ambiental, se usan bombillas de poca intensidad y luz cálida. Cuando vayas a comprar una bombilla LED, también tienes que tener muy en cuenta el casquillo. Fíjate siempre antes en tu portalámparas para elegir el casquillo que encaje. Los más comunes son casquillo E27, casquillo grueso, casquillo fino, E14, y casquillo para focos GU10. Estos casquillos son universales. Eso quiere decir que si, por ejemplo, necesitas una bombilla de casquillo ancho, E27, y vienes a comprarla, te va a valer sin problema. Otro aspecto que debes valorar es la tonalidad de la luz, en base a la habitación que quieras iluminar. La tonalidad se mide en Kelvin. Los números más bajos equivalen a una luz más cálida, más amarilla, y los más altos a una más fría, más azulada. Por ejemplo, el blanco cálido de 2700 Kelvin equivaldría al color de las bombillas incandescentes. Zonas de luz cálida serían los salones y los dormitorios. En el caso de las cocinas o la zona de estudio-trabajo, se recomienda una luz más fría. Otra característica importante es que algunas bombillas son de intensidad o tonalidad regulables, bien de forma manual o inalámbrica, si usas iluminación inteligente. Este tipo de iluminación te permite adaptar una misma bombilla a la actividad que estés realizando en cada momento, y la podremos configurar fácilmente desde un mando o una aplicación móvil. Si quieres regular la intensidad de forma inalámbrica, puedes utilizar nuestra bombilla TradFree, que es una de las soluciones de iluminación inteligente de IKEA. Además de las bombillas de uso diario, también existen otras decorativas, que tienen una forma más estética y una tonalidad de 2200 Kelvin, un color cálido tipo caramelo, que son perfectas para usarlas como luz ambiental. Resumiendo, los puntos que debes tener en cuenta son 1. La luminosidad. 2. El tipo de casquillo. 3. La tonalidad. 4. La regulación. Y por último, 5. Las bombillas decorativas. Esperamos haberte ayudado a elegir tus bombillas. Y si crees que te ha sido útil este vídeo, dale like y suscríbete. ¡Nos vemos pronto!